Son las casi 4 de la mañana apenas, así que ya nos tenemos que arreglar porque nos tenemos que ir como a las 5. Y pues sí tengo sueño, pero no tanto porque estoy emocionada. Y pues aquí tengo mi outfit de hoy. Es mi blusa, mis calcetas, mi collar, mi pantalón y mi chamarrota porque no quiero pasar frío. Bueno, todavía no termino mi maleta porque me faltan las últimas cosas, pero ahorita la acabo, no se preocupen. Ok, esto quedó. Ah, mi cepillo también. Ahí va. Excited for this trip. Oh my god. Oh my god. Vale. Ya casi vamos a salir, así que. Todavía faltan 15 minutos para irnos, así que voy a intentar perder tiempo un poco. Hola mixes, es nuestro primer día aquí. Estamos un poquito aburridos porque todavía no nos dan nuestra habitación. Vamos al lado del mar, pero no nos pudimos meter. Así que. Oh my god, esta vista es hermosa. Bueno, aquí está nuestro closet hermoso, que tiene para muchos ganchos. Y aquí hay una caja de seguridad y cobijas y esto, vasos de agua y café. Aquí está mi cerveza hermosa. Bueno, estas son nuestras camas, la tele, aquí muchos cajones. Aquí estoy yo de nuevo. Oh my god, unas sillitas. Y por ahí está el mar. Hermoso. Already hit the body. Yeah. Come on to the beach. Tengo muchas ganas de meterme al mar, un año sin meterme al mar, o sea. Oh my god. Esto se siente muy genial. Estamos aquí nadando en el mar, en la alberca, pero el mar está súper feo, ya me mató, así que pues ya, creo que ahí se puede ver mi maquillaje. Bueno, ya son casi las 7, ahorita nos vamos a ir a bañar y luego vamos a ir a cenar. Aquí vamos. No nos vemos nada, pero aquí estamos. Acabamos de cenar y el show está súper aburrido.
caer de estar grabando. Okay, mixes, ya casi son las 10:18, bueno, son las 10:18. Vamos a ver la tele un ratito. Yo creo que me voy a dormir como por las 11 porque sí tengo sueño, pero no mucho. Y pues como nunca me desvelo, voy a aprovechar la oportunidad, o sea, obvio. Hoy tuve mi peor experiencia en el mar porque sentí que me moría, sentí la muerte. Aquí estamos casi listas para acostarnos y pues aquí estoy solita en mi cama viendo Los Simpsons. The day it was a very good day. Thank you so much for see the video for today. Y pues ya no sé qué más. ¿Qué es eso? Ya no sé qué más decir. Ay, qué mal. No, porque está oscuro. Pues este día de verdad fue muy genial. Sí, extraño a Gordis, pero también me gustó mucho estar aquí. Así que, bueno, pues bye, amigos. Besitos. Good night. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Bye. Este es mi outfit de hoy. Bueno, todavía estoy despeinada, pero es mi top de colores hermosos, mi short y mis calcetines para dormir. Los zapatos todavía no. Y pues, qué bonito de dormir. Todavía no tengo la cara requemada, lo cual está súper, 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 hiper, mega, bien. Ahorita apenas vamos a ir a desayunar, así que ahí se ve. Creo que ya se me hinchó un poquito mi cara. Y también tengo un golpe por aquí. Qué triste. ¿Qué comes, Ale? Trying to keep me teeny now. Now they need me. Number one, I'm screaming. No, you love me. So, what happened? What's the meaning? I thought you want this for my life. For my life. Said you wanted to see me thrive. You lied. Now, when it's all done, I get the upper hand. And I need a big bitch, not another fan. Estamos aquí, el mar está súper horrible, feo, casi muero otra vez. Ah, te creas, no es cierto, no me he metido. Me arde mi cara por el sol,
creo que ya estaba roja y se notó un poco. Y el mar está súper horrible, así que no me puedo meter. Así que bye, amigos. Love you. A ir a comer y ya me estoy cagando de sueño, así que vaya, amiguitos. Oscura, me traigo un poco. La bajada, por favor. Tapando un poco. La madre se me muerto. ¿Sabes dónde está? Durmiendo porque ya sabes. ¡Guau! Vamos a pasar tu cita. Bye. Este es mi hotel hermoso. Wow. Usted sabe, por si acaso. ¿Y dónde están esas fabulosas copias? No las veo por aquí. ¿Y qué opinas, amiga? ¿Te está gustando el mar? Tengo mucho calor. Anoche no dormimos. ¿Qué onda, Vixes? No nos podemos meter a nadar porque el mar está súper horrible. O sea, pueden ver ahí. Estamos esperando a... Nada, aquí una amiguita. Pues nada, al rato vamos a ir a la alberca para poder nadar, porque aquí no se puede hacer nada. El día de hoy casi no nos hemos metido porque hay olas como esta. Llevamos nadando como 2 horas literalmente. Ya estoy un poquito cansada y ya casi no hay gente. Ahorita vamos a ir a bañarnos, después vamos a ir a cenar. Y pues sí, estuvo cool el día, aunque ya tengo sueño. Later. But Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please. One or two things that are wrong. I'm the world record holder in chewing gum. I'm not afraid of anything. Goodbye, absolutamente.
voy a vomitar, en serio. Ay, tranquila, mami, tranquila. Cerrar las puertas, abrir las puertas. Alarma. ¿Es abrir las puertas? Perdón, no, lo duerme. Pero, ¿sí? ¿Por qué? Dos, tres. Ya. Ya hemos terminado de cenar, apenas son las 9, así que supongo que nos tenemos a dormir temprano. Bye. Qué buena sorpresa. Pero qué sexy, fíjate. Ale, mira. Ya son las 10:20 casi y estamos viendo Acapulco Shore y pues ya nos vamos a dormir porque mañana nos vamos a despertar temprano para hacer algo que van a ver después. Es confidencial, top secret. Adiós, amigos. Está bien chida la peda ya. Se comió un vato. Penny. Ven, pollito. Ven, cochita.